Bueno, yo me llamo Cristian López. Actualmente me dedico a la conservación, a prevenir extinciones de aves, de plantas. Trabajo para una ONG internacional. Llegando a Santiago de Chile, uno tiene una gama de lugares o atractivos naturales que puede conocer. Uno de ellos es la cordillera de los Andes y también tenemos la otra parte que es el Océano Pacífico. Nos encontramos en un parque nacional, en una reserva mundial de la biósfera. La sensación que siento en estos momentos es increíble. Estar feliz, disfrutar el verde, disfrutar el sol, disfrutar la naturaleza, abrazar a los árboles, es estar en una conexión pura con la naturaleza. Ich fühle mich hier sehr wohl. Darum bin ich auch so froh, dass ich hier bin. Aber heute habe ich viel Vogelgezwitscher gehört. También tenemos una gran biodiversidad de aves marinas que se dividen en dos, las aves marinas que nidifican en el territorio y dentro de esas tenemos las que son endémicas y algunas que nidifican también dentro de Chile o en algún lugar del continente americano. Bueno, dentro de esta cordillera, acá en la localidad, podemos ver el zorro chilla, el zorro culpeo, el puma. También dentro de las aves hay una variedad de aves, en realidad, que son aves de precordillera. Also am besten hat mir natürlich der Albatros mit seinem kleinen Baby da, mit seinem Nachwuchs gefallen. Wir haben auch Glück mit dem Licht gehabt. Immer wenn die Vögel hoch flogen, ging das genau gegen die Sonne. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, diese Insel kennenzulernen. Ich fühle mich hier wirklich gut. Es un lugar maravilloso. Hay que venir a disfrutarlo y a vivirlo. Es una experiencia única para personas que tienen este sentido de el vivir la naturaleza extrema, el de salir a sentir el olor a la tierra, el de embarrarse, el de mojarse con el agua salada, el de sentir el sol fuerte. Sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass ich mitgekommen bin.